Bueno, vamos a presentar casi un columnista de nuestro programa ya, que tenemos siempre desde Moscú, ¿no, Néstor? Sí, es hermoso, es hermoso. A mí me da mucho placer poder recorrer el mundo estando aquí desde Buenos Aires y tener la frescura de estar en otro lugar, cerrar los ojos e imaginarnos que no conozco Moscú, pero que nos vamos a Moscú. Adelante usted, Silvana, presentando. Gracias. Alex, здравствуйте, как дела? Христос воскресе! Воистину воскрес. Привет, дорогая Сильвана. ¿Cómo Hola a estás? todos. Muchísimas gracias por la invitación. Como desde Moscú, certifico la veracidad y lo correcto de todas las traducciones anteriores. Todo está perfecto. Aquí estamos con un poco de primavera ya, primavera que adelantó un poco su tiempo normal, así que mucha luz, ya están abriéndose las hojas de los árboles, de los arbustos. Moscú está cambiando bastante en estas semanas. Moscú verde es alucinante, porque tiene tanto verde. Cuando yo estudiaba en la época todavía soviética, eso me alucinaba, porque en una semana, en 2 semanas, tenés todo absolutamente, es como si la naturaleza está sedienta de ese color, ¿no? Como la gente también, obviamente, porque después de 8 meses de invierno o de gris y todas las tonalidades que van desde el blanco al negro, es bastante difícil, ¿no es cierto? Bueno, cuéntame, Alec, cuáles son los. Me gustaría saber, acá con Néstor estuvimos hablando, me gustaría saber los titulares que hay allá en Moscú. Porque nosotros tenemos titulares de acá. Ahora, ¿cuáles son los titulares de allá? ¿Cuáles son las dos, tres noticias más importantes ahí en Moscú? Yo creo que primero que nada la gente aquí en Rusia sigue bastante preocupada por todo lo que está pasando. Está preocupada por no aislamiento de Rusia, una cosa que no sucedió. Insisto que de las cosas que más me impresionan en Rusia ahora, más allá de la primavera, es la total normalidad de la vida en Moscú. Todo está funcionando bastante bien en la vida cotidiana, en lo real. Prácticamente no se siente un cambio de cómo estuvo aquí hace un año o 2 años. Pero en el ánimo de la gente, en el ámbito en general, se nota una tristeza, una preocupación, porque igual esta operación militar especial o esta guerra contra la OTAN, que vamos a llamar las cosas por su nombre, sigue sin parar, sin muy poca posibilidad que termine, que resuelve algo pronto. Y es muy doloroso para todo el mundo porque no conozco familia rusa que no tuviera familiares o amigos cercanos en Ucrania, que más allá de la discusión de si los rusos y ucranianos son un solo pueblo o son los pueblos muy hermanos, da un poco lo mismo. Hay mucha cercanía, toda esta guerra tiene las características de una guerra civil. Así que los ánimos son así, estamos conversando con muchos amigos aquí, como que el futuro se ve bastante incierto, nos gustaría ser optimistas, gustaría ver las cosas sin exagerar, no sé si color de rosas, pero ver alguna esperanza pronto y todo, pero debo reconocer que a corto plazo no se ve ninguna solución. Porque el otro lado, los quienes desataron esta guerra, los quienes promovieron, los quienes mandan las armas a Ucrania y aseguran un apoyo propagandístico mundial increíble al gobierno títere de Ucrania, son los que menos están interesados en terminar esta guerra. Para ellos es una oportunidad para destruir Rusia, es una oportunidad para borrar la memoria histórica de la Unión Soviética, con su cultura, con todo. Así que parece que todo esto va en serio y va por bastante tiempo más. Sí, permitime, Néstor, yo quería hacer la pregunta, digamos, el tema que nos compete hoy, un poco por los que nos pusimos de acuerdo la semana pasada con Oleg, es esta cuestión de la reflotación, si se puede usar la palabra, o reflotar de determinados fake news con videos del año pasado,
sobre la acusación de la decapitación de un soldado ucraniano por parte de soldados rusos, que lo estuvimos analizando en varios, con varios periodistas, con varios medios, de por qué ahora, cómo suceden las cosas, quién lo necesita. Queríamos hablar un poco de... Tenemos varios temas con Oleg, pero bueno, ese es un tema importante. Creo que es importante sacar la visión de lo que está pasando allá en Rusia con respecto a eso, ¿no? Quiero sumar a eso, si me permitís, Silvana, Oleg. Que nos cuentes un poco cómo se informa la gente, cómo accede a las informaciones, si funcionan las redes, así como... funcionan aquí, la televisión, ¿cómo son los sistemas, cómo es el sistema de medios en general para acceder a ese tipo de informaciones? Y después sí me gustaría, para tener una visión más cercana a esta situación. Yo creo que es muy importante, es uno de los claves, es el tema de los medios, justamente con el rol que los medios están jugando en el mundo. Por un lado, nosotros aquí tenemos la prensa oficial rusa, la televisión, la prensa escrita, los diarios, ya casi la gente ya casi no lee. Los que ven la televisión, los programas del gobierno ruso, yo diría que son bastante básicos, son bastante planos, propagandísticos, poco interesantes. Como sucede en estas típicas situaciones de la guerra, una realidad muy maquillada, muy oficial, sin mucho análisis, sin mucho cuestionamiento, con las razones ciertas de las causas de esta guerra, con el rol de la OTAN y los Estados Unidos en eso, pero un poco más de lo mismo. Respecto a las redes sociales, que yo creo que no solo en Rusia, en todo el mundo son cada vez más importantes, aunque tenemos censurados aquí Facebook y Twitter también. Yo sé que en Latinoamérica son muy importantes, aquí no, pero todo el mundo que quiere enterarse de otras miradas, de otro punto de vista y de las visiones occidentales, usan VPN. Usar VPN no está prohibido en Rusia, todo el mundo puede usarlo legalmente, es muy barato, y en el fondo todo lo que tienen que tener acceso a todos estos medios es muy sencillo, y la mayoría de las personas que conozco y prácticamente todos los periodistas en Moscú tienen acceso a toda esta información. Y la otra cosa más relevante y más que tiene más futuro, yo creo, es la red social Telegram, que está cada vez más popular en Rusia. Yo creo que Telegram es un fenómeno nuevo, porque parece que es la única red que funciona prácticamente sin censura, que tiene sus ventajas y sus desventajas, porque hay mucha basura también ahí. Pero lo interesante es que dentro de Telegram ahora hay cientos o más canales de la gente de Rusia, periodistas, militares, sociólogos, ciudadanos comunes y corrientes, que dan su punto de vista crítico, analítico de lo que está sucediendo. Esto es muy interesante. Yo creo que el único medio de comunicación de verdad que está vivo, que está funcionando, que es un territorio de encuentro, de diálogo, que sirve para compartir ideas, opiniones y análisis, es Telegram. Y Telegram ruso está creciendo, hay muchas cosas interesantes. Todos nosotros sacamos la información del Telegram. Además, Telegram es mucho más operativo y de inmediato nos coloca a cualquier parte del mundo ahora, que sea, no sé, Sudán, lo que está sucediendo en Sudán, por ejemplo. La prensa no cuenta nada porque hay muy pocos especialistas, pero a través del Telegram se busca la gente, se busca la información, y yo creo que es la única fuente, no sé si objetiva, los medios objetivos no existen, pero diversa, sin censura, que nos sirve, nos ayuda mucho como herramienta. Y retrocediendo a nuestra conversación respecto a esta situación con la cabeza cortada y todo, que
aquí en Rusia estamos tan impactados como todo el mundo por imágenes, los que tuvieron estómago y corazón para ver esto. Pero como siempre, no hay ninguna prueba, ni lo más mínimo de lo que esto fue, como fue presentado, de que es un ruso que corta la cabeza a un prisionero de guerra ucraniano. Nosotros en contacto, conversando mucho con la gente que está en guerra, con militares rusos que estuvieron allá, todos coinciden que aunque la guerra es la guerra y hay casos de brutalidad por lado y lado, estas cosas son prácticamente inevitables, pero así dudan muchísimo porque no es una práctica del ejército ruso. Los rusos normalmente tratan bastante bien a los prisioneros ucranianos, lo que no se puede decir de los ucranianos, ¿no? Y eso de cortar cabeza a los prisioneros de guerra, eso generó un shock dentro de las mismas Fuerzas Armadas de Rusia. O sea, yo pienso que primero que nada eso tiene que ser investigado. No podemos asegurar antes de la investigación con 100% de seguridad absolutamente nada, pero sí podemos deducir a quién le conviene, por qué en este momento, por qué los medios occidentales agarraron tanto esta idea, estas imágenes, porque bueno, ahora está terminando el asalto, la toma de la ciudad de Bakhmut, que ya no será Bakhmut, será Artyomovsk, como era el nombre soviético de esta ciudad. Es un combate muy importante para este conflicto, no por la importancia de Bakhmut o Artyomovsk en sí mismo, pero porque es como un punto clave neurálgico donde hay mucha concentración de las fuerzas más nuevas de la OTAN por la parte ucraniana. Era la parte más fortalecida, más blindada de la defensa ucraniana en todo el territorio. Y por eso muchos dicen que del desenlace de esta situación en Bakhmut puede depender el futuro de esta guerra, sobre todo para moral del ejército ucraniano, porque el ejército ucraniano le prometieron una pronta victoria, de que se espera un ataque frontal total del ejército ucraniano y pronto la bandera ucraniana se supone que se iban a levantarla sobre Kremlin. Esta es la parte del discurso oficial de Kiev. Y nosotros vemos que en realidad no sucede esto, así que todos están mirando a Bakhmut. Y claro que de vez en cuando es necesario satanizar a Rusia. Bueno, los medios occidentales ya son grandes expertos en este tema. Recordamos los acontecimientos de hace un año en Bucha. De hecho, la palabra Bucha, yo creo que el nombre geográfico se eligió así, porque butcher o algo así es carnicero en inglés. Así que alrededor de esto era muy fácil armar el cuento porque... Hagamos un, perdón que te interrumpa, Alec, hagamos un raconto de lo que fue Bucha, porque la gente se quedó con la información que dio Occidente. Y si bien después se echaron atrás muchos medios, porque salió la realidad de la situación, me gustaría, como Néstor siempre me enseña como gran periodista, volver a las personas a lo que fue, qué fue esa situación con Bucha, para, digamos, analizarlo poquito y después seguir adelante. ¿Cuál es la, primero, qué pasó en Bucha y segundo, cuál es la correlación que hay entre Bucha y Artyomovsk Bakhmut? Bueno, lo de Bucha sucedió, o más bien no sucedió, hace un poco más de un año. Fue después de un rápido avance de las tropas rusas hacia Kiev, porque esta fue la dinámica de primeros meses de la operación militar especial. Después, cuando el gobierno ucraniano todavía aceptó negociar con Rusia y había negociaciones en Bielorrusia y luego en Turquía, y Rusia reconoció que estaban llegando a alguna especie de acuerdo, porque lo que más querían por lado y lado es llegar a algún acuerdo, porque esto a nadie en Rusia le gusta.
Rusia, como gesto de buena voluntad, decidió retirar sus tropas de las afueras de Kiev, porque las tropas rusas llegaron a Kiev. Y había otra razón también, que como Rusia contaba con un triunfo bastante más rápido y fácil, había muchos elementos de improvisación y las tropas rusas avanzaron mucho hacia Kiev sin cuidar la retaguardia y exponiendo las tropas a los ataques por los lados, desde atrás y todo, que tampoco estaba previsto. Así que para evitar un desastre mayor, Rusia retira las tropas de la parte norte de Ucrania. Después el gobierno ucraniano aborta todo el proceso de la negociación después de la visita del primer ministro de Inglaterra a Kiev, quien derechamente prohibió a Zelensky negociar con Rusia. Ucrania se retracta de todas sus promesas, de toda su oferta, de todo el acuerdo que ya prácticamente existía. Ucrania vuelve a lo mismo y también el gobierno de Kiev invita a Bucha la prensa internacional, donde desentierran a todos los cadáveres y hacen una macabra exposición de muertos, acusando a Rusia de todos los de todos estos muertos, hablando de las ejecuciones masivas de los civiles, hablando también de las violaciones masivas y estas cosas que prácticamente llenaron la prensa internacional. ¿Qué realmente sucedió en Bucha? Bucha estaba en la primera línea del fuego entre dos ejércitos con los combates urbanos, porque los misiles venían de todos lados. Había muchísima gente civil que no alcanzó a ser evacuada, o los ucranianos no quisieron que se evacúen porque el gobierno ucraniano siempre está buscando más víctimas para poder acusar a Rusia. Así que mostrando a todos los civiles muertos, dijeron que eran las víctimas de los fusilamientos por el ejército ruso. Y además, antes de fusilamiento, tortura, las violaciones masivas, etcétera, etcétera. También en este momento aparece el cuento de que el ejército ruso estaban sacando de Ucrania los pedazos del pavimento de las calles, porque en Rusia nadie había visto pavimento, que estaban sacando las máquinas lavadoras o las tazas del baño, porque en Rusia jamás vieron estas cosas e incluso no sabían cómo se usan. Propaganda de este nivel. Fue muy gracioso, sería más gracioso si no fuera tanta sangre detrás de eso. Y respecto a las violaciones, resulta que la encargada de los derechos humanos del Parlamento ucraniano, junto con su hija psicóloga y sus amistades personales, simplemente hicieron una serie de programas radiales y de la prensa, inventando los personajes, inventando los cuentos. O sea, lo que hicieron fue soltar toda su fantasía sexual, diría yo, bastante perversa, contando las cosas de la violación de los abuelitos, abuelitas, de los nietos delante de los abuelitos. Sí, y que, perdón que te interrumpa, después se retractó y fue retirada de su cargo. Claro, eso nadie lo contó, porque sí, eran mentiras lo que contó. Una cosa absolutamente grotesco que violaban a los perritos, a los canarios, a los hámsters, no sé, todo lo que aparecía ahí. Fue absolutamente exagerado, pero todo esto se presentó por la prensa occidental y más aún por la prensa ucraniana como la verdad absoluta. Pasan 3 o 4 semanas, resulta que dentro de misma Ucrania fue comprobado que todo esto fue mentira total. Y esa tipa fue incluso despedida, fue retirada del Congreso ucraniano. Ahora, no creo que esté sin trabajo, porque en Ucrania hay mucha demanda laboral para especialistas de este tipo, pero obviamente en la imagen mundial, como resultado de este trabajo mediático, Bucha quedó como símbolo de la barbarie del ejército ruso. Sí, por eso estamos aclarando, quiero que le quede claro a la gente que muy, muy pocos medios occidentales pudieron aclarar, como está aclarando Oleg, de la situación de Bucha y qué fue lo que pasó en realidad, reconocido también por la prensa internacional, pero no retractado por ello. O sea, nadie puso una nota de
de decir, no, esto no fue verdad, es mentira. Claro, y lo de Bucha sucede, este show propagandístico, justamente cuando había que deshumanizar Rusia para justificar que Ucrania no cumple una vez más. Engaña, no cumple lo prometido, se retira de la negociación. Y ahora también, una vez más, cuando Ucrania no cumple, cuando está claro que Ucrania tendrá que retirarse de Bakhmut y está antes de un gran fracaso militar, para subir el ánimo, para dar, no sé, más odio, para subir el grado de odio al pueblo y al ejército ucraniano, la propaganda ucraniana occidental necesita este tipo de imágenes, este tipo, la nueva generación de fake news para lograr este objetivo. Sí, según lo que estás diciendo, a mí me, no sé, pero yo siempre viví mi infancia con los cuentos de mi madre, ¿no? Del padre que mi abuelo estuvo en la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, me hace acordar a los cuentos de ella cuando mi abuelo contaba sobre Stalingrad. Que Bakhmut es un poco el Stalingrado de la Segunda Guerra. O sea, y aparte la demostración ya evidente del grado de nazismo que hay en el mundo. O sea, yo creo que tenemos que también hablar, no solo esto tiene que ver con una guerra contra la OTAN económica, tal. Esto es un grado de renacimiento del nazismo que es terrible y nosotros, digamos, tendríamos que luchar contra eso porque hace 45, o sea, en el año 45 no murió. Ese es un elemento que tenemos que transmitir a nuestros oyentes. El nazismo es un flagelo que no desapareció del mundo y hoy día Rusia también, de alguna manera, está luchando contra eso. Недели тебя призёю весна. Не для тебя Дон разольётся. И сердце девичье забьётся с восторгом чувств. Не для тебя. Bueno, sí. Seguimos aquí en Pax Rusica con Silvana Yarmoluk y estamos en Moscú. Trasládense todos los oyentes y oyentas, piensen en Moscú, un Moscú primaveral, piensen ya no en blanco y negro, sino en la multiplicidad de colores que se presentan en Moscú y sigamos charlando con Oleg Jasinski. Adelante, Silvana. Gracias, Néstor. Gracias, Federico. Sí, mi recuerdo fotográfico de imagen de Moscú es que en esta época, como se viene ya el cambio de primavera y la primavera trae el 9 de mayo, que es una fiesta tan importante, se empiezan, todas las parques se empiezan a plantar tulipanes. Entonces Moscú se llena, esa es mi imagen antigua, no sé si pasa ahora, pero ahora plantan un montón de flores para que acelerar un poco ese colorido. Bueno, estuvimos hablando de cosas muy complicadas, del rol de los medios. Yo pensé que si estoy empezando a decir algo, no sé qué corresponde, pueden subir un poco la música. Retomando el tema que me parece muy importante, que claro, que hay una parte de la sociedad rusa que es el producto de perestroika, de los valores occidentales neoliberales en la sociedad rusa. Muchas de estas personas están con altos cargos políticos, están ocupando un nicho, no sé, alto o medio alto en la sociedad rusa, que están acostumbrados al glamour occidental, que están acostumbrados a otro sistema de vida, otros niveles de lujo. Claro que todo esto es un problema que si el pueblo común, si la gente quizás sin tanta formación, sin tanta preparación, y sobre todo los de provincia, entienden que su país está en riesgo, que su país está agredido, que esta gente común, los rusos comunes, todavía son portadores de estos valores del pueblo soviético, de la solidaridad, del patriotismo. Oleg, permíteme explicar esto porque como nosotros estábamos hablando en la tanda, no se escuchó bien, por eso yo quiero repetir.
Nosotros estábamos comenzando a hablar con Oleg sobre el rol del neonazismo dentro de Rusia, que dentro de Rusia también hay neonazismo. Hay una, desde el año 91, que cae la Unión Soviética, se forman clásicamente lo que pertenece al mundo capitalista, que son las clases sociales, obviamente. Y de esas clases sociales nace un neoliberalismo importante que Rusia en este momento tiene, y también tienen atisbos de neonazismo. Esa gente existe y también la sociedad está dividida, y de eso estamos charlando en este momento con Alex. Sigue, Alex, por favor, disculpa la interrupción. Gracias, muchas gracias, Silvana, por aclarar. Sí, yo creo que los contextos es lo esencial. Considerando la distancia, hay que explicar muchas cosas. Sí, la sociedad rusa está cada vez más dividida. Yo diría que por suerte los de, podemos definirlos como de extrema derecha para Latinoamérica, sería, no sé, es una pequeña minoría de la gente, que son clases, son grupos privilegiados, acostumbrados a sentirse parte del Occidente, que eran partidarios de la integración de Rusia, o más bien de la conversión de Rusia en una colonia del Occidente más. Por eso se entienden tantas simpatías de ellos hacia el gobierno ucraniano, simpatías que ya son amor prácticamente, la defensa de Ucrania por ellos. Y estas personas que antes nosotros ingenuamente podíamos entender el choque y todo eso, y decir que estas personas están contra la guerra, están por la paz y tienen derecho para tener su opinión, pero ahora estamos viendo que la mayoría de estas personas, los que se presentan como pacifistas, están apoyando a la OTAN, están apoyando al Occidente, están claramente deseando la ocupación de Rusia por las tropas de la OTAN como la única posibilidad para civilizar a nuestro pueblo, que necesitamos los conquistadores occidentales para que dominen a nuestras tribus salvajes para convertirnos en los seres civilizados. Para la enorme mayoría de los rusos es absolutamente ofensivo. También para los ucranianos, para muchos ucranianos que están en desacuerdo total con la OTAN, con Zelensky, ellos sienten absolutamente lo mismo. Y esto sí es un problema, y ahora como que estos polos se están más aclarando, cristalizando en las relaciones interpersonales. Y el asesinato de un periodista, de un corresponsal de guerra en pleno centro de San Petersburgo, también fue un indicador de lo que está pasando en la sociedad rusa. Porque si yo inicialmente, y no solo yo, estábamos esperando de estos liberales críticos de Putin, estos contrarios de la guerra, por lo menos la muerte de un civil, decenas de civiles heridos, un acto terrorista en la ciudad de San Petersburgo, por lo menos podían quedarse callados o podían expresar la condolencia a las víctimas más allá de coincidían o no con ellos políticamente. Y no, hicieron una gran fiesta, una gran celebración porque mataron a su enemigo personal y decían más lo mismo a su propio país. Así que, ¿de qué pacifismo a estas alturas podemos estar hablando? Y aquí se lo van a... Sí, yo quería aclarar que está bueno esto que vos decís, porque la grieta existe en todos lados, y entonces esta grieta en Rusia se está aclarando cada día más. Mucha de esta gente, tengo que decirlo, digamos, nosotros tenemos gente que ha venido acá en estos últimos 2 años, que son, digamos, compatriotas, entre comillas, rusos, que vienen acá a la Argentina y tienen esa pertenecen a esa clase social, quizás no sean tan extremistas y se borraron para no estar ahí en este momento, no porque tengan que ir al frente, sino porque aparentemente no están de acuerdo con lo que está pasando. Pero está bueno que vos estés aclarando esto, que no es un simple acto terrorista, esto también es un quiste que tiene adentro Rusia. Silvana, sí, y respecto a esta migración rusa argentina, son la gente de la clase acomodada de Rusia que tiene plata para eso, que estuvieron antes en Latinoamérica, en Europa, siempre estuvieron con la clase acomodada. Van a Buenos Aires para buscar su Buenos Aires de glamour, de los artistas con plata que conocen, pero no tienen idea de cómo vive la mayoría del pueblo argentino. No saben cómo vive la mayoría de los latinoamericanos.
Y nosotros que vivimos bastante en Latinoamérica sabemos de la vida en Latinoamérica y en Rusia. Y en Rusia, con capitalismo, con mil problemas no resueltos, la calidad de la vida de un ciudadano común y corriente es mucho más fácil que en cualquier país latinoamericano. Totalmente. Así que esta gente está migrando de una burbuja a otra donde le conviene más. Con su bonito discurso, claro. Así es muy fácil luchar por la paz. Están viviendo un sueño, porque es como una utopía que vienen a vivir acá. Viven lo que ellos quieren vivir, no lo que está pasando, como vos bien decís, con plata, porque obviamente traen plata de allá, no le sacan el trabajo acá a los argentinos, como decimos nosotros. Entonces viven una irrealidad completa, porque ellos no tienen idea de lo que vive la gente en la calle, acá en Chile, en todos lados. Y creo que su profundo desprecio hacia el pueblo ruso será trasladado también hacia el pueblo argentino, porque el pueblo común, pueblo como es, nunca les interesó mucho. Ellos están uh-huh. pensando en ellos mismos y las carátulas de las revistas y su imagen y todo esto, ¿no? Néstor, ¿tenés alguna pregunta? Me parece, no, quiero hacer un poco, relacionar lo que se vino diciendo desde esta mañana con esto que están diciendo ustedes. En la Argentina hay 18 millones que están fuera del sistema productivo, que es muchísimo, es casi la mitad de la población. Y esa grieta, que está bueno que vos hagas esta descripción, Oleg, que estamos hablando con Oleg Jasinski desde Moscú, para que se entienda que es un fenómeno a nivel mundial. Y esto nos acerca mucho más a poder hacer programas como este y al debate que el mundo necesita. Hay una grieta muy profunda y es una cuestión de clase que se da en todo el mundo y nos unen. Por eso es tan fácil comprender todas las cosas que vos contabas, tanto de los medios de comunicación, de los sectores clasistas de clases acomodadas, que atacan, y esto que vos decís, alentando que se vaya contra los negros de Rusia, que se venga a la Argentina contra los negros de Argentina, cosa que quede un tercio de la población rica y que todo lo demás, como decía alguna vez Alcira Argumedo, una teórica importante de Argentina que ya falleció, la población de descarte. Digo, es importantísimo esto también para la comprensión de la situación de la guerra de OTAN contra Rusia. Sí. Silvana, y creo que volviendo a nuestro tema, hablando de rol de Europa, de izquierda de Europa, y todo esto es un tema muy delicado también, muy interesante, no muy optimista como todos los últimos temas. Sucede también que muchos de estos rusos antiguerra que ahora salen del país, muchos de ellos dicen ser de izquierda, como también hay muchas organizaciones europeas, partidos, que todavía tienen las banderas rojas, todavía dicen ser de izquierda, pero es una izquierda nueva, no es la izquierda que conocimos hace 10 o 15 o 20 años. Sucede algo curioso, yo creo que en las últimas décadas el sistema neoliberal, incapaz de ofrecer a la humanidad absolutamente nada nuevo, ni siquiera capaz de inventar una mentira nueva, logró a secuestrar y apropiarse de muchas cosas de la agenda de la izquierda tradicional. Todo el tema de la defensa de los derechos, por ejemplo. La agenda del feminismo, la agenda de la no discriminación. Todo esto, claro que todos estamos por defensa de los derechos de las mujeres y de las minorías sexuales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo esto fue convertido con artistismo, hay que reconocerlo, en un burdo show que nos contamina a todos para confundirnos quién es quién. Ya se acabó la lucha por los intereses de clase. Ya se acaba la lucha contra las transnacionales, contra los bancos especulativos. Y resulta que las corporaciones son las que funcionan, que financian la gran parte de esta izquierda,
que está desviando todos los movimientos sociales, bueno, no todos, pero muchos movimientos sociales, que con la energía joven quiere cambiar el sistema, pero si nos impone una agenda de lo secundario, vivimos en un reino de lo secundario donde en nuestras justas causas y luchas nos sacan de lo principal hacia los temas que no son peligrosos para el sistema. Son burbujas sin compromiso, burbujas de jabón sin compromiso, una de esas deudas que yo creo, de alguna manera, que nos enseñaron nuestros antepasados soviéticos, de alguna manera, que es el internacionalismo, está cada vez más en decadencia. No nos duele lo que le pasa al otro. ¿Se entiende? O sea, estas generaciones nuevas de izquierda no les interesa. O sea, el centro es Europa y Europa es lo que existe. El resto, la periferia, todo lo demás en el mundo. Y yo siempre le digo a los oyentes, agarren un mapa, señores. Cada vez que escuchen este programa, agarren un mapa o un planisferio y fíjense dónde estamos nosotros, fíjense dónde están sucediendo las cosas. Es súper importante decir que hay una decadencia de la no la misericordia, sino la ayuda comprometida de una persona a otra y de un país a otro, ¿no? Esa. ¿Qué te parece? Hay una destrucción de tejido social general, hay una falta de empatía, de solidaridad, de lo que siempre caracterizaba la izquierda. O sea, por ejemplo, si pensamos ahora en los verdes de Alemania. Yo me acuerdo los verdes en Europa de hace 30 años, cuando éramos niños todavía casi, ¿no? Y, bueno, y no tanto. Casi, por eso digo adolescentes. Claro. Pero los verdes europeos también eran de nuestra edad adolescente y luchaban contra los misiles norteamericanos Pershing en Europa por la paz realmente. Ahora ya son viejos y están apoyando a la OTAN y siguen llamándose verdes. Y muchas otras fuerzas que dicen ser de izquierda se alinean con el peor enemigo de la humanidad porque sienten que está grosa para que el peligro para el mundo, ya estoy aquí en Rusia confundiendo ruso con castellano, que el peligro es de Rusia, que la culpa es de Putin. O sea, están repitiendo lo mismo que leen en los medios. También es un problema de la analfabetización, un problema de la de la caída de nivel cultural. O sea, la lumpenización de las poblaciones enteras. ¿Dónde están nuestros viejos queridos de izquierda que vivían entre los libros, que leían, que discutían grandes ideas? Se podía no estar de acuerdo con ellos casi en todo, pero qué rico se pasaba conversando, arreglando el mundo, analizando las cosas, con la gente que de toda la cultura. ¿Dónde está esta gente ahora? Es que ahora se ha corrido el eje. Y si Europa y la OTAN básicamente sigue tratando de poner el eje en lo que se llama el mundo civilizado, porque a veces uno discute, y como yo estaba discutiendo el otro día de lo de las nuevas tecnologías y esto de la inteligencia artificial, y me dice, no, bueno, pero el mundo civilizado, entonces yo me paré y digo, ¿cuál es el mundo civilizado? ¿Qué se considera el mundo civilizado? ¿Europa, la vieja Europa que está en decadencia? ¿Por qué no correr el eje hacia otras culturas? No sabemos nada de la cultura asiática, de la cultura del Pacífico, la cultura africana. África es como un continente, sigue siendo un continente. No, no podemos ni decir cuáles son los países que integran África. O sea, es terrible la decadencia que tenemos con respecto a otras regiones, a otras zonas. Y eso antes, como decís vos, los viejos de izquierda conocían cada cosa, te podían hablar de cada país. Pero no. También quiero ser autocrítico en lo que nos corresponde y en lo que me corresponde a mí, como un hombre que me siento de izquierda. Y por eso reivindico poder hacer estos programas para volver a reabrir esos debates. Muchos sectores de izquierda se han quedado en el denuncismo. Denunciar el avance de la derecha, denunciar lo que hace la derecha, y nosotros no decimos qué modelo de sociedad queremos, qué modelo de sociedad proponemos. Y entonces, a ver, hay gente, dirigentes, el ministro de Defensa era un hombre de la izquierda peronista, y se saca orgulloso ayer una foto con Laura Richardson, que es
la jefa del Comando Sur. Y hay sectores de izquierda del peronismo que no se atreven, lo digo porque lo vivo en los grupos, a denunciar eso como lo hubiéramos hecho 10 años atrás. Yo no digo que hay que entrar en guerra con Estados Unidos, pero lo que no se puede hacer es, en una situación como la que vive el mundo, andar sacándonos fotos con la jefa del Comando Sur. Por eso digo, hay una falta... Perdóname, Néstor, fotos no, firmando cosas, te voy no, a decir. No, peor firmando todavía. Y nos dicen... que por eso, perdoná, Oles, que te traiga de Rusia acá, porque quiero que se comprenda que esto es un fenómeno a nivel mundial, lo que se está sucediendo. El retroceso y la mediocridad de mucha dirigencia que no se enoja cuando una funcionaria de Estados Unidos dice, bueno, el pueblo argentino va a tener que sufrir un poco si después quiere salir adelante. Claro, para justificar los acuerdos con el Fondo Monetario, digo... esa grieta y el retroceso de una izquierda que tendría que estar dando batallas con ideas. Y bueno, creo que ese retroceso nos embarga. Y por eso digo, saludo que podamos plantear estos temas acá en Radio Rebelde, en PAC Rúsica, que nos igualan. No sé si se entiende lo que estoy queriendo transmitir. Sí, bueno, el efecto es mundial. Sí, más que se entiende, agradezco mucho. Yo con feliz me traslado desde Rusia a Latinoamérica, porque Latinoamérica también es parte de mi territorio, viví la mayor parte de mi vida en Latinoamérica, y siento que es cierto, es un problema gravísimo, y sin caer en pesimismos ni nada, tenemos que reconocerlo y ver y estudiar, por ejemplo, volver a estudiar, a escuchar los textos, los discursos de Fidel, por ejemplo. Fidel explicó muchas cosas con la absoluta brillantez de visionario, y ahora, ¿quién se acuerda los discursos de Fidel? O sea, ¿cuál es esta izquierda que repite los lemas ajenos, que está buscando las citas o las frases de las ONG europeas que antes o alguna vez le ayudaban con la plata y todo para construir algo cómodo para servir un poquito a todos sin comprometerse demasiado con nadie? O sea, es una gran cosa, una gran tarea. Yo creo que es un tema no solo de Latinoamérica, es un problema mundial, porque el sistema, el neoliberalismo, logró a pulverizarnos, a desunirnos, que ahora estamos en las redes sociales, ya perdimos la costumbre, la capacidad de la comunicación humana inmediata, y eso es muy grave, eso es muy serio, y es muy peligroso. Y como ustedes conversando ahora tocaron el tema de la inteligencia artificial, para mí es la pesadilla número uno, porque si yo antes pensaba que lo peor que puede pasar con nosotros es una guerra nuclear, yo creo que la inteligencia artificial es mucho peor que la guerra nuclear, porque la guerra nuclear sería por lo menos una muerte rápida, honesta y clara. Lo otro sería como una muerte convertida en una tortura, humillación de toda la humanidad. Cerebral. Para salir, claro. Sí. Tienes razón, Oleg. Bueno, estamos muy pesimistas. No, pero vamos a hacer... yo lo escucho a Oleg y me acuerdo de Hugo Chávez. Y me acuerdo por estos días, que lo vengo diciendo en el programa, el viaje de Lula a China es un acto revolucionario para lo que sucede hoy en el mundo. ¿Por qué? Porque el tipo va y se reunió con Biden y después se fue a China y ahí dice, el dólar ya no puede seguir rigiendo las relaciones del mundo, lo que se está haciendo con países como Argentina de apretarlos y ahogarlos, cerrarle, acogotarlos, algo así dijo, con la deuda externa. Bueno, digo, hay dirigentes en Latinoamérica, Oleg, con todas sus dificultades, pero que están mostrando que es posible otro camino, porque además los hechos lo demuestran que es así, que hay otra salida, como la que están mostrando los BRICS, digo que es justamente, a ver, hace 6 meses estaba Bolsonaro en Brasil, hoy está Lula y Dilma Rousseff, que fue perseguida, preside los BRICS, en el que está sí, incluida... Y Lavrov está en Brasil rusa. Ahora también. Lavrov está en Brasil ahora también. Pero por eso digo, hay hechos y no nos tiene que ganar el pesimismo,
sino que hay posibilidades y hay que insuflar a nuestra dirigencia para que entienda que esto es así. Esto no quiere decir negar el neonazismo, los libertarios disfrazados de que son neoliberales. Bueno, todo eso hay que describirlo, pero también ver que hay una reserva en alguna dirigencia, y yo estoy seguro que en los pueblos, de poder dar vuelta a esta situación, aunque no la ganemos en lo inmediato. Yo me pienso, porque este programa lo siguió el año pasado a Brasil, y lo de Bolsonaro era una cosa imparable. Sin embargo, hoy estamos celebrando las cosas que dice Lula en China, que tiene que ver con la Federación Rusa también. Nos quedan muy pocos minutos, Ole. Sí. Yo quiero decir una cosita y darle el cierre a Alec. Y después, si queda tiempo, escuchar una música por parte de Federico. Yo creo también que todo esto es un tema que estamos charlando siempre con vos, Néstor. Es un tema de soberanía. La gente tiene que entender también, ¿no? Te escuchas, el público, que todo es un tema de soberanía también. O sea, ¿qué es la soberanía de cada país, de cada región? ¿No? Oleg, te dejo el cierre para que cierres y otro día obviamente te vamos a convocar con un montón de temas más cuando pueda. Claro, Silvana, yo pienso que tema de soberanía para nuestros países Latinoamérica, Ucrania también, debería pasar primero por la descolonización, porque estamos en un estado profundamente colonial, y no solo en términos económicos y militares, sino también en culturales. Porque todo el espacio postsoviético fue colonizado por el occidente culturalmente, en el sistema de imágenes, en la cultura cotidiana, a pesar de todo nuestro optimismo que tenemos, creemos en el futuro de todo esto. Estoy hablando de estos problemas porque hay que enfrentarlos, y estamos hablando de estas cosas medio terribles de la inteligencia artificial, etcétera, porque necesitamos pintar la imagen del monstruo para que la humanidad, para que nuestros pueblos, para que nuestros cercanos, amigos y todos entiendan la dimensión del monstruo a quienes estamos enfrentando. Yo pienso que la humanidad no va a desaparecer, que tenemos todo chance para ganar y todo esto, pero tenemos que organizarnos. Más allá de los líderes caudillos que podemos quererlos, criticarlos, pero yo creo que el futuro pertenece a los pueblos, no a los personajes. Y los pueblos tienen que organizarse, y desde esta organización, organizarse de la forma independiente de los grupos económicos, independiente de los partidos políticos tradicionales, que ellos son parte de grupos económicos, sino buscar las nuevas formas de la autoorganización para construir algo diferente, para discar otro paradigma, para dar una vuelta a la página, porque ya sabemos a qué nos está llevando esta famosa civilización judeocristiana. Gracias, Oleg. Tiraste una piedra y te vamos a invitar próximamente, porque esa piedra hay que recogerla y contestarla, ¿no, Néstor? Pero por supuesto, a mí me entusiasma mucho poder hacer estos cruces. Lo dije desde el principio del programa, nos tenemos que ir. Oleg, hasta la próxima. En cualquier momento nos estamos encontrando de nuevo. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Chau, Silvana, hasta el jueves. Спасибо, до свидания.